Abrimos la sesión entonces, reabrí. Votemos al tiro. Hagámoslo cortito y votamos, si una cosa meramente formal. Sí, cortito, todo cortito. Sí. Así es. Así es. Muy bien, el señor secretario dará lectura a la cuenta para ir avanzando rapidito. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos. Proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la reunión número 88 de su Asamblea General y las reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de agosto del 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto del 2019, correspondiente al boletín número 12.954-10. Oficio de su excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata en el despacho del proyecto ya señalado en el punto 1 de la cuenta. Asiento. Carta de fecha 2 de octubre del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual agradece la invitación y excusa su participación el día de hoy debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Asimismo, si a la comisión le parece, asistirá el embajador Raúl Fernández Daza, subsecretario de Relaciones Exteriores subrogante. Termina la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Pues bien, como nadie ha solicitado la palabra, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Solamente le quiero hacer una observación. Nosotros no hemos convocado hoy día por el carácter de suma urgencia que tiene el proyecto. Nosotros tenemos que estar en la sala y, por consiguiente, si ustedes van a hacer una exposición, les pediría que sea extraordinariamente breve. ¿Ah? Así que vaya a lo medular. Nosotros ya hemos leído el proyecto, estamos más o menos bien informados de lo que implica este proyecto, de la urgencia que tiene y, por consiguiente, la voluntad de los diputados es aprobarlo y, por consiguiente, no dilatemos esa decisión que tienen que tomar los diputados, que es votarlo. ¿Para qué vamos a postergarlo mucho rato si todos queremos votarlo a favor? Entonces, si ustedes son breves, capaz que nos arrepintamos y terminamos. Si se alarga mucho, capaz que nos arrepintamos y votemos en contra. Así que de usted depende. Tiene la palabra. No voy a mencionar la palabra china. Debajo del micrófono, del mismo micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser brevísimo, ¿no? Como usted me ha sugerido. Para que no cambie la opinión de los diputados. Y solamente voy a pasar a leer la introducción de lo que es el acuerdo. Tengo el honor de someter a vuestra consideración el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la 88ª reunión de su Asamblea General y las reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre de 2019 y que fue suscrito en París, Lyon, Francia, Lyon, el 1 de agosto de 2019. Si hay alguna consulta que puedan tener, estamos abiertos a cualquier consideración. Yo muchas tengo gracias. La impresión que los diputados están ilustrados personalmente antes de venir a esta sala, de haber leído antes el acuerdo, y como todos nosotros estamos dispuestos a apoyar a las policías nuestras en su labor, de tal manera que someto a votación. Incluso, secretario, si usted me permite, lo podemos hacer económica. Las mañas de los viejos. Me muero un minuto. Ya. Señora del Real. Señora Fernández. A favor. Señora Gers. A favor. Señor Carpa. A favor. Señor Cor. A favor. Señor Mata. A favor. Señor Milosevic. A favor. Señor Moreira. A favor. Señora Muñoz. Señor Naranjo. Por favor. Señora Muñoz. Señora Sabato. Señor Undurraga. A favor. Señor Díaz. A favor. 11 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.